Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos vamos al infierno con tacones para hablar del Diablo se viste de Prada. El 6 de octubre de 2006, hace 10 años ya, la friolera de 10 años, se estrenó la película El Diablo viste de Prada. Es una de mis películas favoritas. Me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo viéndola. Y me río cada vez que la veo. Y para quien no lo sepa, está basada en un libro del mismo nombre. Con motivo del 10º aniversario, y este no era el vídeo que yo tenía pensado para esta semana, pues traeros un poco una reseña del libro y contaros algunas curiosidades que envolvieron el rodaje de la película. Y así hacemos algo un poquito diferente, que últimamente he traído muchas reseñas y un contenido literario así como muy tremendo. ¿Os ha gustado? ¿Os gustó El Diablo se viste de Prada? Yo lo leí en su momento, me gustó muchísimo. Como todos sabéis, El Diablo viste de Prada nos va a contar las aventuras y desventuras de la pobre Andy Sachs, que entrará como ayudante de la horripilante Miranda Priestly en la revista Runway. Es un puesto que todas las chicas querrían tener, pero Andy lo va a pasar muy mal para mantenerlo, tanto en el libro como en la película. La verdad es que yo creo que parte del éxito de la película radica en que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido un trabajo en el que lo hemos pasado así de mal. Y una jefa así de loca. Yo misma, cuando estaba leyendo El Diablo se viste de Prada, estaba en un momento laboral muy malo y tenía una jefa que me estaba volviendo loca. Iba todos los días al trabajo leyéndome esto y me sentía muy identificada en algunos comportamientos y en algunas situaciones que se le presentaban a Andy. Yo creo que por eso, porque todos de alguna manera nos vemos un poco reflejados en la protagonista. No solamente ese es el atractivo del libro. El libro luego fue llevado muy bien al cine, como todos sabéis, que yo no fui a verla al cine. Compré luego posteriormente la película, que la compré en un videoclub de segunda mano. ¡En un videoclub! O sea, es que hace ya 10 años, hace mucho tiempo. Y la verdad es que me encantó. Cosas buenas que tiene la película y que la hacen muy atractiva, pues por un lado el elenco protagonista, que es genialísimo. Nadie puede concebir el personaje de Miranda Priestly si no es encarnado por Meryl Streep. Fue la primera opción, era lo que quería el director, que lo interpretara Meryl Streep, y a Meryl Streep le hicieron la oferta y Meryl Streep dijo que nones, porque le ofrecieron, por lo visto y según ella, un sueldo irrisorio. ¿Qué pasó? Que se plantó, dijo que no lo iba a hacer y al final tuvieron que duplicarle el sueldo, lo que hizo que la película luego acarreara gravísimos problemas de presupuesto, pero al final fue ella la que interpretó el papel. Para el papel protagonista de Andy, pues Anne Hathaway. Todos pensamos en ella y nos resulta inconcebible también otra actriz para ese papel, pero no era la primera opción. La primera opción que se barajó fue Rachel McAdams, que venía de tener un éxito grandísimo con El Diario de Noah, pero que se negó a participar en una producción tan comercial, así que al final se quedaron con Anne Hathaway. Nigel. Me encanta el personaje de Nigel, es genial tanto en el libro como en la película, es el contrapunto para Miranda y es un personaje estupendo. Lo interpreta en la película Stanley Tucci, pero no fue contratado hasta 72 horas antes de que se iniciara el rodaje, se lo contrató contrarreloj totalmente porque ningún actor por lo visto era lo suficientemente bueno como para encarnar este personaje. Se pensó en Javier Cámara y de hecho Javier Cámara rechazó el papel de Nigel porque quería rodar o se metió en el rodaje de La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet. Una pena porque hubiera estado muy bien ver a Javier Cámara en ese papel. Y completando el cuarteto protagonista tenemos a Emily Blunt, que está genial como compañera de trabajo de Andy y haciéndole la vida imposible. Más de 100 actrices se presentaron para este papel y al final se decantaron por Emily Blunt por el marcado acento británico que tenía y el precioso acento que tenía. Al final fue lo que hizo que la balanza se decantara por ella. ¿Las relaciones en el rodaje? Pues la relación de Meryl Streep y Anne Hathaway, por lo visto, tan mala que tienen en el libro y en la película, se transmitió a la realidad porque por lo visto estuvieron todo el rodaje sin hablarse. Todo el rodaje sin hablarse. Eso debió de ser horrible. Tanto se metieron en el papel de jefa y empleada que no se pueden ver, se tiraron todo el rodaje sin hablarse. Por lo visto es que no se podía ver. La moda es que es el eje del libro, el eje de la película. Hace la película muy atractiva porque si bien en el libro te lo tienes que imaginar, en la película pues lo estás viendo y es
está muy chulo cuando le hacen a Andy el cambio de imagen, la visten de Chanel, el día que van a la gala benéfica, y van con esos trajes de noche tan bonitos, y los chicos con esos smoking, y es genial todo el ambiente que se transmite en la película. Se ofreció a muchísimos modistos, este otro dato curioso y muy gracioso, se ofreció a muchísimos modistos que participaran en la película. Al final, el único que se atrevió fue Valentino. De hecho, el modelo que luce Meryl Streep en la escena de la gala benéfica está diseñado por Valentino. El único que se atrevió fue Valentino porque Anna Wintour, como todos sabéis, la escritora se basa en su experiencia como becaria en la revista Vogue para crear el libro. Siempre se ha dicho que el personaje de Miranda Priestly está basado en Anna Wintour, editora de la revista Vogue. Bueno, pues ningún modista participó en la película porque Anna Wintour, por lo visto, dijo que iba a vetar en la revista Vogue a los modistos que se involucrasen en la película y que participasen en la película. Bueno, no sé si sea la verdad, pero bueno, por lo visto tiene algo que ver bastante con el carácter, tan mal carácter de Anna Wintour. Vemos a modelos en la película también. Vemos a Giselle Bündchen, que anda por allí, por la revista Runway, sale un par de veces. Y luego cuando se trasladan a la Semana de la Moda de París, creo que vemos a Valentino, ahí tiene un cameo Valentino, y creo que por aquí también anda Heidi Klum. La moda, ya os he dicho, es increíble, es súper importante dentro del desarrollo de la película. Ya trabaja en una revista de moda y cómo no. El presupuesto para vestuario es el más elevado de toda la historia del cine. Es increíble. Todas las marcas, muchísimas marcas de ropa, y no solo de ropa, porque en el libro, bueno, en la película y en el libro son marcas de ropa, de muebles, de cosméticos, bolsos, zapatos, se volcaron con el proyecto y ofrecieron sus productos para el proyecto. El guión, ya sabéis que se basa en el libro, que el libro es buenísimo y que el guión es buenísimo, pero algunos de los actores metieron allí un poquito de su mano en el guión, y algunas escenas tienen la firma particular de los actores. En el caso de Meryl Streep, por ejemplo, el diálogo que tiene con Andy en el momento que le está contando que se va a divorciar de su marido, otro divorcio, que está ahí sin el maquillaje, llorando y con muy mala cara, ese diálogo pidió Meryl Streep que se introdujera dentro del guión. También el monólogo ese del jersey azul cerúleo, ese tan famoso, cuando Andy va con ese jersey deformado, también pide Meryl Streep que se introduzca dentro del guión, un poco para que el personaje de Miranda no fuera solamente una caricatura y no fuera solamente un personaje malvado porque sí, y que un poco se expresara a través de ese monólogo el amor que siente Miranda por la moda y por su revista. Luego, la frase esa tan famosa, bueno, Emily Blunt tiene unas frases buenísimas, esa de que está a dieta, no como nada, y cuando tengo hambre me como un quesito, por ejemplo, que tiene unas frases geniales. No hagáis nunca eso, de estar a dieta, no comer nada, y si tenéis hambre, comeros un quesito. Pero bueno, en la película es gracioso. Esa frase que le dice a Andy, de estoy oyendo esto cuando quiero oír esto, también es invención de Emily Blunt. A mí la verdad es que me encanta, me lo paso súper bien cuando la veo, no me gusta que se la tache de comedia romántica, porque no es una comedia romántica ni mucho menos. Sí que nos cuenta un poco la historia de Andy y de su novio paralelamente a la carrera profesional de Andy, que cómo su vida personal se deteriora a raíz de participar y de trabajar en la revista, pero no es una comedia romántica para nada. Y la verdad es que si no la habéis visto, vedla. Si no habéis leído el libro, leedlo, es súper recomendable, os va a encantar. Y como dato curioso, así además, como dato literario curioso, deciros que el periódico que contrata a Andy al final de la película, que es el New York Mirror, es un periódico que no existe, que se cerró en el año 1898 y que era un periódico muy famoso porque publicaba los escritos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, pero que en el momento en el que aparece la película es un periódico que estaba cerrado desde hacía muchísimos años. A mí me encanta, tiene escenas míticas, tiene frases míticas, me gusta muchísimo. Se han cumplido 10 años del estreno de la película, me apetecía hacer este vídeo. Espero que os haya gustado y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas.